no podía ser de otra manera. El Metro Apertura lleva por nombre Roberto Casuso. Es el homenaje que la FEMEVAL le quiso hacer a este enorme profesional y un enorme ser humano del que tendríamos que hablar durante unos cuantos informes de FEMEVAL TV. Pero se ha sentido muy fuerte, ha tocado muy hondo este homenaje que han hecho de forma conjunta los amigos de Polvorines y de Ferro. Por eso nos pareció de manera simbólica encontrarnos con quienes hoy son los responsables de los dos planteles. Maiko, muy fuerte lo que se vive acá. Sí, creo que es directamente proporcional a la intensidad con la cual él vivió este deporte y de alguna manera lo que nos transmitió a todos, lo que tuvimos la suerte de conocerlo. Y bueno, creo que igual hace poco, ¿no? Creo que el mejor homenaje que, y aprovecho tu medio para decir, el mejor homenaje que podemos hacer es difundir su forma de ver este deporte, los valores con los cuales él vivía y quería que todo deportista sienta. Así que bueno, mi compromiso con él, donde quiera que estés, es desde mi humilde lugar transmitir lo que él siempre quiso y a la vez también vivir de esa forma, ¿eh? Fede, pocas veces nos encontramos con un tipo que sea tan sabio en lo estrictamente deportivo, en lo handbolístico, y que sea un punto de referencia en lo humano intachable. No hay una persona que te hable mal de Casu, y eso es lo que deja más allá de la sapiencia deportiva. Como decía mi hermano, es difícil a veces poner en palabras el legado que nos deja. Me parece que lo importante es consolidarlo con hechos. Y el hecho es este, lo que se respiró hoy en el gimnasio, vos estuviste, creo que eso es lo que difundió él, lo que nos dejó. Como decía Maiko, no alcanza, pero me parece que somos los abanderados de alguna manera para sostener lo que nos dejó en un ambiente a veces complicado, ¿no? En una sociedad difícil. Él tenía esos valores totalmente, un tipo transparente, que era frontal, humilde, y esto era Roberto. Entonces me parece muy simbólico esto, me parece muy bueno lo de la federación, que el torneo lleve su nombre y que la primera fecha justo sean los dos equipos que él de alguna manera quiso un montón. Difícil sacar a los jugadores de este clima tan bravo, ¿no? De tanta emoción. Los chicos realmente estaban muy conmovidos y ponerlos ya en juego. Un poquito por eso la idea de primero tomarnos el tiempo que necesitemos para vivir este homenaje. Lo que le dije a los chicos fue eso, vívanlo, no se repriman, el que tenga que llorar, llore, el que tenga que tener ansiedad, que la tenga y que la viva. Lo importante es hacerlo convencido. Por eso primero quisimos dedicar unos minutos al homenaje y después empezar a de alguna manera canalizar con la pelota todo eso que se vivió y, como decía Federico, que se respiró recién, que fue muy fuerte. Bueno, Fede, no podemos soslayar, más allá de que, por supuesto, hoy es día de homenaje, pero se encuentran, me parece, por primera vez, ¿no?, disputando desde los bancos. Alguna vez hemos hecho una nota de los besazos disputando un partido dentro de un campo de juego. Ahora les toca con otra responsabilidad. Sí, sí, es un día muy especial, por lo menos para mí es una nueva etapa que empieza. Estar, digamos, en el banco del club que me dio muchas cosas, muchos amigos, mucha satisfacción. Y por otro lado, de la vereda de enfrente está el club que me vio nacer, y en el banco está mi hermano. Y de por medio los dos tenemos en común que Roberto significó mucho para nosotros, como un padre deportivo. Así que, pero bueno, es así, uno trata de ser lo más profesional posible y disfrutarlo. Sobre todo, la idea de hoy es tratar de empezar una buena etapa, una linda etapa. Es un proyecto largo de laburo que, bueno, viene funcionando hace un tiempo, pero bueno, con ciertas cuestiones que hay que trabajar para seguir mejorando. Los hermanos Besazo, se viene un gran partido de handball. Gracias.
pelotero importantísimo, hasta tres puntos para arrancar el año, ¿eh? Sí, lo que era importante para nosotros es cambiar la cara de Polvorines después de todo lo que nos pasó, que estábamos todos muy amargados, y es muy importante arrancar el año así, con Fede, que estamos trabajando muy bien, que nos conocemos, y empezar a hacernos fuertes en casa, que ese es el objetivo. Primer tiempo en el que lo fueron llevando hasta que sufrieron un par de exclusiones que le permitió a Ferro recuperar un poquito, ¿no? Sí, lo que hablamos en entretiempo también fue eso, que el partido lo estábamos llevando nosotros, pero que nos estábamos equivocando en momentos clave y lo estábamos pagando, así que la idea fue en el segundo tiempo tratar de apretar y cerrarnos más en los momentos que estábamos complicados para poder sacarlo adelante, y bueno, creo que fue lo que pasó al final. También bastante accidentado Ferro, esto lo comprometió en su primera línea, lo de Poncet, lo de Ruggiero. Sí, nos reíamos con Maico porque decía, en la misma jugada me mataron el ancho de basto y el ancho de espada. Mala suerte, un choque, no hubo intención de nadie, se golpearon entre ellos dos y bueno, lo pagó caro Ferro.
raro el segundo tiempo porque casi no se hicieron goles, ¿no? Uno medio, el parcial del segundo tiempo fue 10-8. Sí, me parece que se trabajó mucho en defensa, el arquero de ellos anduvo muy bien. Y bueno, se vieron pocos goles, pero también se vieron dos defensas que estaban con ganas de que no entre nadie. River está súper reforzado, Ward es un equipazo que el año pasado metió doblete. Hay otros tantos equipos como Quilmes. Digo, nadie habla de Polvorines, hay que respetarlo. ¿A Polvorines puede estar en la pelea también? Mejor que nadie no tenga en cuenta. Nosotros, nuestra idea es hacernos fuerte de a poco. Tenemos un buen grupo, un montón de chicos, cualquiera puede jugar. Y nuestra idea es venir a hacer que nos respeten, así que a meternos en la pelea. En lo personal, muy prontito de nuevo con la Celeste Blanca, ¿no? Ahora, yendo a Londres como para empezar a sentir el clima olímpico. Sí, estamos con una pretemporada muy dura en el Senar y bueno, estamos arrancando con pelota. También estos primeros partidos del torneo se van a ver un poco sucios porque están todos igual. Y ahora con la selección nos estamos metiendo a full un poco de pelota. Esta semana vamos a entrenar 4 turnos para ir con todo a Londres y hacer estos 4 partidos, 3 partidos que nos van a servir muchísimo porque son de rivales que probablemente nos encontremos.